Número 4. Su nahual o regente es Tonatiuh, el sol. Su ave preciosa es la codorniz. Nombre náhuatl, Nahui. Nombre maya, Can. Nombre quiché, Cajib. Nombre totonaca, Titi. Nombre zapoteca, Tapa. Nombre mixteca, Kumi. Nombre otomí, Go. El 4 representa el potencial, la fecundación, el crecimiento y la realización. Favorece el aspecto positivo del signo al que acompaña, pero puede actuar de forma inesperada, favoreciendo el negativo. Su consejo es estar atentos y prepararse para los cambios. El signo de conejo es el octavo de la veintena. Su nahual o regente es Mayahuel, la destiladora. Se orienta al sur. Su elemento es la tierra y su color el amarillo. Su horario de máximo efecto es el mediodía. Su componente humano, el cuerpo físico. Nombre náhuatl, Tochtli. Nombre maya, Lamat. Nombre quiché, Canil. Nombre totonaca, Scau. Nombre zapoteca, Lapa. Nombre mixteca, Sayu. Nombre otomí, Hua. El signo de conejo representa los sentidos y la capacidad de percibir, la sexualidad, las empresas, ideas y soluciones, la facilidad de palabras, la previsión, la acumulación de recursos y la riqueza que deriva de ella. En nuestra historia personal, el conejo simboliza a nuestra familia, nuestras relaciones de pareja y la crianza de los hijos. Los días en que rige conejo son buenos para la amistad, el amor y las relaciones familiares. Hoy se vale enamorarse. Quien nace en este signo está capacitado para mantener excelentes relaciones de pareja. Tiene un espíritu guerrero, le gusta conquistar nuevos espacios, es rápido para adaptarse, evaluar y tomar decisiones, y tiene un carácter trabajador, previsor y ahorrador. Todo esto augura éxito en la vida. En el aspecto negativo, los antiguos decían que conejo es propenso a la embriaguez física y mental. Además, tiene tendencia a entrometerse y le gusta el chisme. Consejo tolteca. Controla tus apetitos físicos y tu mente. No te dejes llevar por la fantasía. Aterriza y busca lo que vale la pena. No bebas ni uses drogas recreativas. No te metas donde no te han llamado. Aprende a relajarte. Hay un momento para estar en guardia y otro para descansar.